Nuevamente estamos con ustedes en este resumen de noticias de San José Videocable, en este caso para señalar lo acontecido en la comuna de nuestra localidad. Se hizo presente en la misma el subsecretario del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, el señor Ezequiel Costamaña. En este acto realizado en la comuna local, este funcionario hizo entrega al presidente comunal de un cheque por 965 mil pesos, que es un subsidio de la comuna, o un aporte no reintegrable, como usted quiera, hacia la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos para modificar o de alguna manera mejorar lo que es el piso del salón principal de la Sociedad Italiana y también el techo. Estas obras van a empezar muy rápido porque estaban esperando precisamente el dinero que llegue a la provincia para comenzar, porque ya están todos los estudios realizados. Creo que también está la empresa adjudicataria de la obra, por lo tanto es inminente que las obras comiencen muy rápido. Esto es la información que tenemos desde la comuna local con este aporte de la provincia hacia la sociedad italiana. Y también referente al ámbito comunal, este domingo se llevó a cabo la maratón en pareja familiar que había organizado la comuna para el 9 de julio pasado y que por cuestiones climáticas no se pudo llevar a cabo. Y también vamos nosotros a ver imágenes de lo previo a la maratón, en donde se van a reflejar los puestos de los artesanos en el Paseo de los Artesanos de la Plaza San Martín.
ahora llega en este resumen de noticias el espacio dedicado a la salud. Por eso está nuestra columnista Mercedes Trombetti. Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros nuevamente aquí con este segmento de salud, Nuestra Salud, tratando de cuidar, de prevenir la salud de nuestra población. El tema de esta semana es el cáncer de próstata. Para eso hemos entrevistado al doctor Fabio Sánchez Mazzaferri, urólogo, especialista en urología, quien nos ha asesorado acerca de los síntomas, lo que debemos hacer para la prevención. Todo esto lo hemos tomado en esta oportunidad, ya que San Josecinos por la Vida, una institución muy comprometida con la prevención en salud en nuestra población, dedica este mes de julio y luego el mes de octubre para análisis. Porque el primer paso para la prevención de la salud es un famoso análisis, un principal análisis, que usted dirigiéndose a San Josecinos por la Vida le otorgarán una autorización, una orden, y con ella, dirigiéndose a los bioquímicos de la localidad, ellos harán los análisis pertinentes. Con los resultados de esos análisis serán derivados al especialista. En razón de eso, vuelvo a repetirles, entrevistamos al doctor Sánchez Mazzaferri, quien todo esto nos contó acerca de prevención para cáncer de próstata. Doctor Sánchez, lo molestamos para hacerle una preguntita con respecto y que nos asesore en lo que a cáncer de próstata se refiere, especialmente en prevención, todo lo que podemos hacer para prevenir. Bueno, gracias por venir y por visitarme. En principio, el cáncer de próstata, lo que se llama prevención, es el screening, es el diagnóstico precoz, es el diagnóstico antes de que el paciente tenga algún tipo de sintomatología. El screening está hoy por hoy discutido a nivel mundial, pero en términos generales, todas las sociedades urológicas plantean hacerlo entre los 50 y 52 años hasta los 70 años, con un tacto rectal y también el antígeno prostático, que es un marcador tumoral de próstata, que es un análisis de sangre común. Pero es importante también, aparte del screening y diagnóstico precoz del cáncer de próstata, evaluar el patrón miccional, la forma en que orina el paciente, porque en términos generales, a medida que el hombre aumenta en años, tiende a ir aumentando también el tamaño prostático. Y como la próstata es una glándula que la tenemos todos los hombres, y la ubicación por debajo de la vejiga hace que empiece a tener algún factor obstructivo a nivel de la salida de orina de la vejiga. O sea que el primer control estaría bueno que entre los 40 y los 50 el hombre se hiciera análisis y el control. Exacto. Esto también hay que hacer la disquisición si existen o no antecedentes de cáncer de próstata en la familia. Si existen antecedentes de cáncer de próstata en la familia, uno sabe que la incidencia está aumentada de poder padecer un cáncer de próstata, y para esto es recomendable arrancar con el control unos años previos a la media del resto de la población. Durante la década del 40, en términos generales, si uno hace un control con el análisis prostático, con el antígeno prostático, y el antígeno prostático da de acuerdo a valores que son lógicos para la edad que tiene el paciente, mucho más que eso no hay que hacer. Después de los 50 años cabe la realización del tacto más el antígeno prostático. Exacto. Y después, pues, obvio, los controles y, según lo que dé, un seguimiento. Exacto. El control estándar se hace anual o bianual de acuerdo al valor del PSA. Pero acá también hay que tomar otros parámetros. ¿Cómo se va comportando el PSA en el tiempo, el antígeno prostático en el tiempo? Porque, de acuerdo, si uno tiene un valor bien bajo y estable, los controles en general se hacen más espaciados. Y si uno, dentro de esos controles, nota algún movimiento de ascenso en el valor del PSA fuera de lo normal, en general los controles se hacen en periodos más cortos. ¿Es como que la población en este momento tiene un poco más de conciencia que años atrás? Sí, obviamente. Sí, el hombre se está tomando bastante conciencia y le está perdiendo un poco el miedo y el tabú que era la consulta urológica, el tacto rectal, y hoy por hoy la gran mayoría de las consultas urológicas se deben al control prostático. Bueno, doctor, un millón de gracias. Bueno, no, a disposición cuando me necesite. Bueno, agradecemos las palabras del doctor. Y vuelvo a recordarles, San Josecinos por la Vida se dedica a la prevención. Diríjanse a ellos
quien no tengan mutual, quien no tenga posibilidad, allí recibirán la orden para los análisis correspondientes. Hasta la semana que viene, en la que estaremos con un nuevo segmento de salud y con algo que también nos interese. Y bien, visto esto, nos vamos a la farmacia de turno de la zona. Recordamos que en Arequito está de turno la farmacia Gribarello, en San José de la Esquina, farmacia Siriasi, y en Arteaga hasta el viernes, farmacia Ferretti. Esto ha sido todo en este bloque de resumen de noticias. Recuerde que en una hora volvemos. Gracias y hasta entonces.